Hola, soy Pasión. Vengo trabajando como Bastián Moral desde hace más o menos 2 años. Soy un artista trans, multidisciplinario, por supuesto, y también autodidacta. Este programa fue súper importante para mí porque pude acceder a recursos y herramientas de arte que nunca antes me habían sido posibles. Y también para visibilizar, ¿verdad?, las cuestiones y los cuerpos trans en espacios institucionales académicos que generalmente suelen ser muy hostiles, ¿verdad?, para nuestros cuerpos. Esta obra, con título Aún por definir, es un objeto pensado para exhibición digital. Este objeto es parte de una serie, ¿verdad?, en la que vengo trabajando. Para concluir un proceso investigativo de 2 años de la relación de mi cuerpo con la mujeridad obligatoria, con ser asignado femenino al nacer y también con la invisibilización y apagamiento de cuerpos trans asignados femenino al nacer en la historia y en todos los campos de formación de conocimiento. Internet siempre fue un lugar súper importante para mí, un lugar de exhibición de mi trabajo, donde también esta exposición tiene también su lado negativo, ¿verdad? A la par que encontrás comunidad, que encontrás gente que piensa como vos, también hay muchísimo acoso, discriminación, odio. Entonces, más que nada, es un espacio que refleja la realidad también que conocemos en el mundo material. Internet tiene también, ¿verdad?, su traducción para estas tecnologías de opresión. Entonces es un lugar político, es un lugar que tiene también sus normas y que también nos censura, ¿verdad?, constantemente. Cuando inicié el programa no tenía bien definido qué es lo que quería hacer. Sabía que quería concluir estos 2 años de trabajo con Bastián Moral, ¿verdad? Y llegué a la conclusión de que quiero hacer una imagen, pero voy a trabajar cada objeto que va a componer esta imagen de manera individual. Uno de esos objetos es el que será exhibido, ¿verdad?, porque cada objeto será una obra en sí. Y todo esto también se dio gracias, ¿verdad?, a la ayuda, a las herramientas del programa, la mentoría también, que me hizo expandir mi horizonte y ver también otras posibilidades de creación, porque nunca antes tampoco me había planteado crear sacando mi cuerpo de la obra. Entonces ahora voy a trabajar con objetos y sí, creo que mi obra sí cambió muchísimo y que estas herramientas fueron cruciales para que estos cambios se den.